Ya, nomás dime, mi amor, vete a vivir conmigo y listo. Ay, pues estoy muy contenta, muy feliz de un año nuevo. 2020 es el año donde todo se presume será mucho mejor, porque de entrada, 2020 es la visión perfecta. Cuando tú vas al oculista, el oculista te dice, tienes una mirada 20-20, es decir, ves todo con claridad de aquí a todas partes. Y este 2020 así pinta. Hay una controversia, hay una controversia. Ahorita me voy a ver las casas, pero déjame decirte esto, porque hay una controversia. La gente dice, el final de la década, estamos en una década nueva. Yo ya dije eso. ¡Ay, Priscila! Yo ya dije, me confieso que yo ya puse en mis redes sociales mi foto de inicio de década, fin de década, que ya festejé el fin de semana, dije el último fin de semana de la ¡Ay! década, y luego me enteré que ¿Qué? estaba a bordo de un tren As... de la mentira. Mira, la decena es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces, ahorita estamos en la segunda década del siglo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O sea que la década va a empezar en el 21. Ay, pero de todas maneras se siente bonito porque estamos en los 20. ¿Sí o no? Estamos cerrando. Los unos ya se fueron, ahora estamos en los dos. ¿Sí o no? Sí, así es, sin embargo, yo lo sentí como que hubiera sido un fin de década. Parece, es que se siente porque cambias de número, entras a otra parte, entras. Además, ahorita, este 2020, mira, si al 2020 le quitas los ceros, queda 22 y el 22 es un número maestro fuertísimo. Así que compren casas, inviertan, hagan todo, porque este año pinta re bien para todo mundo. El ¿Tú qué 22 dices, es un Lorena? número Sí. maestro, es un número fuertísimo. Así que arriésguense, váyanse con todo. Iván, ya sabes, hay un cuarto en mi casa para ti. Lorena, llega mucha gente a querer comprar casa ahora en enero. Sí, fíjate, de hecho, tuvimos un cierre de año muy bueno. Y sí, algunos de los trámites quedaron ahí en el tintero, por decir, que estamos retomando ahora. Hubo una disminución de las tasas en noviembre y se siguen manteniendo. Entonces, eso le da una certeza a la gente y una tranquilidad de que va a poder hacer frente a un crédito que puede ser por 20 años o menos, ¿no? Dependiendo del cliente. Pero sí, las tasas tuvieron esa disminución y eso alentó a la gente a que sí se terminaran de convencer de hacer el trámite, pues, ¿no? Y muy bien, o sea, el banco te ofrece esa certeza y esa seguridad de que la tasa con la que ellos te autoricen se va a mantener durante 20 años, pase lo que pase en el país o venga lo que venga, ¿no? Esa tasa queda Que no amarrada. se va, no va a pasar que con lo que pasó en el 94, 95, ¿no? Fíjate qué importante es lo que dijo Loredana. Bajaron las tasas y además se sigue manteniendo. Eso es algo bien Sí. importante. Es algo bien importante porque ahorita con tanta desinformación que hay, Priscila, de pronto estamos como vueltos locos, ¿no? Que supuestamente que ahora que tarjetazo y que la hacienda va a aparecer. Hay que informarnos realmente muy bien, porque antes decíamos que la televisión nos manejaba y nos manipulaba y que gracias a las redes sociales, que sí, muchas gracias a las redes sociales muchas cosas han cambiado, pero también hay mucha desinformación, Sí, ¿no? sí lo hay, Muchísima desinformación y aquí una persona que es experta en el caso te está diciendo que la tasa se mantiene y que han bajado. ¿Existe desinformación, Lorena? Sí, de hecho es lo que te iba a comentar. Mira, yo te podría decir que hay dos tipos de cliente. El que es muy financiero y llega y te dice, quiero que me digas si hago aportaciones a capital, cómo se me va a afectar en la tabla de amortización, cuándo voy a terminar de pagar, cuánto me estoy ahorrando de intereses. Hay personas muy financieras que te hacen preguntas muy específicas. Pero también está la otra parte donde la gente me dice, ¿sabes qué? Ayúdame porque no entiendo nada de números. Yo no entiendo qué va a ser la mejor opción para mí, qué es lo que tengo que hacer. Además, bueno, eso es el servicio que nosotros ofrecemos, ser el intermediario entre el cliente y el banco. Ahorita la gente, pues, realmente no se puede salir de su trabajo y perder toda una mañana en ir a un banco y después al otro y hacer comparativos. Pues eso es lo que hacemos nosotros. Con la misma documentación hacemos todo y facilitamos esa toma de decisión al cliente.
y realmente sí no saben y no tienen idea de cómo están en su buró de crédito, o te dicen, es que yo estoy muy bien y resulta que le prestaron la tarjeta a la comadre o a la hermana y la hermana sacó un crédito en una tienda departamental o sacó un celular, lo dejó de pagar y el tache o el historial ahí está marcado. Entonces, hay gente que todavía no sabe eso. Por una cuenta de banco, por una cuenta de celular, puede tener un cajón en el buró de crédito. Nos vamos a ir a un corte, son 8 de la mañana con 41 minutos. Estamos platicando con Lorena Dueñas de GA Hipotecaria y también está en el estudio, mamita querida. ¿Qué estás comiendo? Me estoy saboreando con la nueva salsa Sonora extra picante. ¡Arde! ¡Saca! ¡Sonora que arde! Nueva salsa Sonora extra picante. Tu nueva instalación de paneles solares es 100% deducible de impuestos. Ahorra y ayuda al medio ambiente. Cotiza hoy en Greenergy. Paneles solares. Envía tu recibo al WhatsApp 6624-336571. 6624-336571. ¿Ya conoces lo nuevo de Tastey Rancho el 17? Carne añejada, proceso que mejora su sabor y la hace más blanda, convirtiéndola en una experiencia culinaria maravillosa. Para nosotros, la carne es nuestro trabajo, pero también nuestra pasión. ¿Estás en búsqueda de uniformes escolares, industriales o confecciones especiales para tu empresa? Si es así, General de Uniformes es la opción ideal para ti. Con 20 años de experiencia en el mercado y las mejores marcas como Dickies y Calzado Riverline, General de Uniformes es proveedor de soluciones. General de Uniformes, distribuidor oficial Dickies. Visítanos en Veracruz 248, entre Ignacio Romero y Reforma, Colonia San Benito. O llámanos al teléfono 210-3993. Pasa unas deliciosas fiestas con Santo Valle. ¿Ya sabes qué vas a cenar? No te preocupes. En Santo Valle encuentras tus platillos favoritos listos y todo lo de tu lista de súper a excelentes precios. Vive la experiencia Santo Valle. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Son 8 de la mañana con 44 minutos. Esto es Proyecto Puente. Yo, Priscila Cárdenas, los saludo en relevo de Luis Alberto Medina, titular de este espacio informativo, quien ya regresa el próximo lunes aquí a su noticiero. Mientras tanto, estamos en el estudio. Tenemos dos invitadas. Tenemos de invitadas a Lorena Dueñas. Ella viene de Grupo GA Hipotecario. Ella viene a platicarnos qué vamos a hacer si queremos comprar una casa este 2020. Y también está mamita querida, quien ya dijo que ella ya tiene casa. Tengo casa, siempre invirtiendo. Ay, me encantó el espacio entre comerciales platicando con Loredana, con sus raíces italianas. Amo Italia. Oh, es un país que me encanta. De hecho, tengo por allá unas casitas. Casitas, mi amor, casitas. Oh, Italia, Florencia, qué ciudad tan bella. Oh, Roma. Oh, vuelvo a hablar el italiano en diciembre. Oh, me encanta. Sí, no, quisiera hacer, no sé, que me dejaras decir algunas cositas. Claro que sí. Nos das permiso, Loredana. Nos das permiso de hablar. Sí, ay, claro. Gracias, Loredana. Mira, como estamos en un nuevo año, quisiera hacer algunas predicciones rapidísimas. Claro que sí. Para este enero, la cuesta de enero no te va a costar tanto porque, como ya lo dije, este 2020 pinta muy bien para todos. Aumentó el, ¿cómo se le llama?
salario mínimo. Es que yo no lo manejo. No lo manejo mucho, pero aumentó un poco. Hay algunas discrepancias ahí que porque aumentaron precios, pero aumentó el precio de los refrescos, de la comida chatarra. Esto también es una medida pues para... Los cigarros subieron a 64 pesos. Que suban lo que tengan que subir, que se acaben esos vicios. Hay tantas muertes al respecto. Ay, no. Y bueno, febrero, la predicción para febrero es que niñas les van a pedir la prueba del amor. No la den. No la den. Las cosas han cambiado muchísimo. Por favor, no la den porque en la primavera las van a estar ustedes pidiendo la prueba de paternidad y eso no está padre. ¿Cuál es la prueba de amor, mamita? Pues la prueba de amor, Priscila. Ay, me encanta que seas tan inocente, mi reina. Ay, no, no, esa prueba que va más allá, esa prueba que se tiene que dar cuando ya el amor está, cuando ya todo está fincado, cuando ya todo está... Hay que volver un poquito a los... Yo creí que la prueba de amor era una hipoteca. ¡Ay, ojalá fuera esa! ¡Ojalá! ¡Ojalá fuera una casa! Esa sí sería una prueba de amor. Ustedes pidan la prueba de amor. Si a ustedes, niñas, le piden la prueba de amor, ustedes pidan la contraprueba de amor, que sea la casa. Una buena casa aquí con mi amiga Loredana. ¡Uy! Entonces, dense todo lo que quieran. Marzo, predicción marzo, de marzo. La primavera llega con todo. Ah, respiremos jubilosas y llenas de energía porque viene abril, el mes de la niña y del niño. Hay que decirlo así desde ya, porque es el mes del niño, fíjate. Lenguaje incluyente. Lenguaje incluyente, exacto. Mes de la niña y del niño. Y en mayo, pues el Día de la Madre, que ya vamos a escuchar en las redes sociales. Todos los días son Día de las Madres. ¿Por qué escogemos un día para festejarlas? ¿Por qué? Ay, pues porque así es. ¿El día de mamita? El Día de Mamita es... El 10 de mayo como el de todas las demás, como el de todas las casas que se barren y se riegan como las demás. Así también se barra y se riega mamita con ustedes. Entonces, festejemos mayo sin problema, el Día de las Madres, el Día del Maestro, por favor, a los maestros. Ay, los maestros están tan devaluados y devaluadas. Yo soy maestra, mamita. ¿Sí o no? Me refiero al devaluado el pago, Priscila. Ah, sí. Y el trato que se les da a los padres, a los maestros, los ven como empleaduchos. Antes era un respeto para los maestros y las maestras. No, ahora no, son empleados. Y los niños hacen con los maestros y las maestras lo que les da su gana. Ya no los puedes dejar sin recreo. No les puedes dar una mala nota. No los puedes reprobar. No, no, porque el niño tiene TDA, PDA, MDA, CDA. Todo A tienen. ¡Qué bárbaro! ¿Sí o no? Mucho ojo, porque cuidado, dicen por ahí, ay, ¿qué planeta le vamos a dejar a los hijos? No, 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 ¿qué hijos e hijas les estamos dejando al planeta? ¿Sí o no? ¡Ay, no me hierva la sangre! Me dan ganas de agarrar a estos padres y madres modernos y estangoteados y darles unas nalgadas. Pero ya no se les puede dar nada, porque todo es violencia. Bueno, sí, sí la hay, pero hay veces que una nalgadita no cae mal. ¿Sí o no estás de acuerdo? Sí. Tú todavía no eres madre, Priscila. Todavía no, no soy pues madre. No, pues eres una bebé. Todavía no sabes de la prueba de amor. Ay, no. Ya lo sabrás, Priscila. Ya lo sabrás. Me encanta que te mantengas así, Priscila. Junio. Vamos con junio. Ah, no. Bueno, sí, vamos con junio. En junio ya empieza el calorcito y ni modo, no vayamos a empezar con que, ay, qué calor. Así es, estamos en Hermosillo. Y sigue en julio y sigue agosto también. Y en agosto, pues ya las niñas regresan a la clase. Pues que entren y que conserven sus gastos. Por favor, no se vayan. Si la mochila la pueden recoser, recósanla. Estamos malcriando a nuestros hijos e hijas. Todo quieren nuevo. ¡Ay! No, no, hay que rehusar las cosas. Ahorita, gloria a Dios, esto en ley, no es que yo vaya a ley, pero en ley ya no hay bolsas. Mamita, tenemos que irnos un corte. ¡Ah! Dando indicaciones. ¿Cómo me voy a ir un corte? Nos vamos un corte y volvemos en un momento. La mejor opción para renovar tu celular es Cellular Fast, distribuidor autorizado Telcel. Porque si lo buscas, lo encuentras. Gran variedad de modelos y los mejores accesorios. Pídelo a domicilio o visítalos en Guerrero 99 entre Doctor Noriega y Morelia, Colonia Centro. Llama al 213-1000. Cellular Fast, distribuidor autorizado Telcel.
Grupo Imagine, Centro de Urología e Imagen Diagnóstica. Contamos con el estudio adecuado y radiólogos altamente preparados. Rayos X, tomografía multicorte, resonancia magnética, mamografía, ultrasonidos. Grupo Imagine. Nos encontramos en calle de la Reforma, número 14, esquina con Zacatecas. Teléfono 217-5387. Programa todo lo que quieras ver con NextView Televisión Interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Selecciona los próximos programas, eventos deportivos y películas que quieras y grábalos. Después podrás verlos donde y cuando tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? La Liga de Prospectos de México ha llegado con el objetivo de preparar, desarrollar y proyectar a las nuevas generaciones del béisbol para ser considerados prospectos de las ligas mayores. Megacable trae para ti el programa especial con el acontecer del día a día del desarrollo de las futuras estrellas del béisbol mexicano. No te puedes perder el programa especial Liga de Prospectos de México, todos los martes y miércoles, en punto de las 20 horas del centro, a través de la pantalla de Mega Sports. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Mañana con 52 minutos estamos de regreso en Proyecto Puente y estamos platicando en el estudio con Lorena Dueñas. Ella viene de Grupo G Hipotecario, vino a darnos algunos consejos para comprar casa este 2020 y también está acompañándonos mamita querida que nos está dando sus predicciones para este año. Así es. Mamita, así es. Te quedaste en junio. Septiembre. Ay, junio fue calor, agosto, julio también, y agosto también. Y a los niños y las niñas entran a la escuela. Y en septiembre, ¿qué pasa? Vamos a dar el grito. Sí, vamos a dar el grito, pero junto con los maestros y las maestras recibiendo a estos niños y niñas y jóvenes en una indisciplina total que viene desde las casas, porque ahí están los padres y las madres sobreprotegiendo a los pobres niños y niñas, que no les vaya a pasar nada. ¡Ay! Antes nos caíamos, nos raspábamos, nos cortábamos. ¡Ay! Y ya. Antes los maestros nos castigaban, nos dejaban sin recreo. Pero miren nada más los seres humanos que crecimos. ¡Ay, no! Pero ahora están... No puedes ni mirarlos feos porque ya los estás ofendiendo. Ese es el grito que vamos a dar en este septiembre. Y en octubre viene Halloween. Vamos a estar verdes todo mundo de tanta cosa desinformación, tanta cosa que viene... Y no va a faltar, esta es la predicción, no van a faltar quien diga, ay, no adopten tradiciones que no son de nuestro país. Pues es que nada es, todo es de todos. Y las cosas se adaptan y así es la vida. Pero si no quiere adaptar eso, entonces váyase al primero y al 2 de noviembre, nuestras tradiciones de muertos, tantos que hay. Ayer nada más hubo 4 aquí en Hermosillo, allá por la Sendero. Ay, no. ¿A dónde vamos a parar? Como dice el Buki. Día de muertos, pero hay que celebrar a los muertos, a los que se van voluntaria e involuntariamente, ni modo, así es. Y en diciembre, ¿qué tenemos? La predicción más interesante de este año, vamos a tener el nuevo y último anuncio de el palenque del FAOT, porque ya se van y todavía queda uno y seguramente se repetirá la hazaña que se ha venido repitiendo en este sexenio. Este festival que se ha ido desarticulando, desmembrando, transformando en lo que usted quiere que quiera pensar, se vuelve a anunciar lo mismo que se anunció hasta diciembre. El diciembre del 2020 se vuelve a anunciar, pero tendremos el último FAOT de esta administración para el 2021. Y las cosas se acaban y ya vendrá otra administración que esperemos en Dios. Así. Contundentes las predicciones de mamita querida, pero sin duda alguna una predicción positiva es comprar casa. Lo dirán, ¿a dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde la gente que quiera tener orientación para dar este gran paso en su, pues, en su vida de deudas y de hipotecas? ¿Dónde te puede encontrar? Mira, la oficina está en el Llano, que es en el Boulevard Quintero Arce, número 32, entre, pues viene siendo muy pegadito a lo que es el Navarrete y casi García Morales, ¿no? Ahí estamos. Está de muy fácil acceso, ¿no?
Y el teléfono, ahorita te dejo los teléfonos de la oficina, te dejo mi celular. Y ahí estamos para servirles. En redes sociales, ¿cómo los encontramos? En redes sociales está la página que se llama GA Hipotecario. Yo tengo mi propia página también. Está en Facebook como Loredana Dueñas Crédito Hipotecario. Y ahí estamos para atenderlos con todo gusto. Excelente, que comprar casa sea un propósito para este 2020, pero sobre todo, como mencionaba hace un momento, comprar casa de manera informada, no terminar endeudándose solamente por querer cumplir un propósito, sino hacer compras inteligentes. Así es. Hacer compras inteligentes y que el 2020 pues sea el año en ese aspecto para muchos. Mamita, ¿algo que te gustaría agregar? Claro que sí, mis amores. Voy a estar, fíjate, Priscila, que me fue pues súper bien en la función del 29 de diciembre que dimos en el Auditorio Cívico. Y vamos a repetir función este 10 y 11 de enero en el Mentidero. Fue un verso sin esfuerzo. Ahí en el espacio de los Galindo vamos a estar 10 y 11 a las 8 de la noche. Los boletos están a la venta a partir del día de mañana en las tiendas del Mezquite. O en mi página, El Manuel Ballesteros. Así estamos en Facebook. Y en el Instagram es @ElManuelBallesteros. Es el Instagram de mi productor. De tu productor, Manuel Ballesteros. Manuel Ballesteros. Ahí pueden mandar inbox y todo. Van a estar súper accesibles a $150. Entonces, en la página del Mentidero. El Mentidero se encuentra en el centro de Hermosillo, ¿verdad? Así es, por la calle No Reelección. Ahí adelantito de la calle de un periódico. Y es una calle que se está convirtiendo en la calle del arte. Hay muchas cosas que están transformando. Esta calle que antes era como un foquito rojo de Hermosillo. El arte definitivamente es transformador, de cultura, totalmente probado, totalmente el arte transforma vidas. Así que pues ojalá que nos acompañen este 10 y 11 de enero a las 8 de la noche en el Mentidero de los Galindo. Ahí lo tienen, mamita querida, se estará presentando y ya nos vamos.